Paolo Guerrero, Jan Hurtado y Jefferson Valverde fueron inscritos en Liga de Quito para jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Ñublense de Chile. Liga tenía plazo hasta el sábado 29 de julio para presentar los certificados de transferencias internacionales de Paolo Guerrero, Hurtado y Valverde ante la Conmebol. Finalmente, los documentos llegaron y tanto los delanteros como el mediocampista fueron inscritos y habilitados para disputar los octavos de final ante los chilenos. La dirigencia de Liga de Quito también realizó los trámites en la Liga Pro para que los tres refuerzos puedan ser tomados en cuenta para la fecha 1 de la segunda etapa. Los documentos también presentamos a la Liga Pro. Ellos están haciendo los análisis correspondientes de acuerdo al fair play financiero para habilitarlos. Esto explicó Diego Castro, gerente de Liga, en una entrevista con Radio La Red. En el caso del venezolano, Jan Hurtado tenía previsto arribar el lunes 31 de julio a Ecuador, pero un inconveniente con su visa atrasó el arribo. Quizás para mañana ya esté aquí para hacerse los chequeos médicos, fue lo que dijo Castro. Mientras que Guerrero y Valverde sí viajarán a Chile y estarán a disposición del DT Luis Ubeldía, el partido de ida entre Liga y Ñublenses se jugará el jueves 3 de agosto a las 7 de la noche hora de Ecuador. La revancha, en cambio, se disputará una semana más tarde el jueves 10 en el estadio Rodrigo Paz Delgado igualmente a las 7 de la noche. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.